Buenas tardes, mi gente. Esto es una exclusiva para el canal Yuyo Palomero. Estamos en vivo, en directo, en la reunión del sorteo, en la reunión de San Miguel, en la sociedad de él. Pues el sorteo. Vamos a ver cómo queda todo. Primero, antes de empezar el sorteo, queremos darle un mínimo técnico de muchas cosas que no se pueden hacer en competencia. Están prohibidas por el reglamento, pero bueno, hay que recalcarlo porque yo sé que hay personas que son nuevos y a veces como que se le va y lo hacen a veces sin querer, pero bueno, nada. Primeramente, para los nuevos, el presidente del club soy yo, vicepresidente, el ya tesorero Dominguito, jefe de suerte concurso Maracha. Aquí está una parte de los jueces que va a trabajar con nosotros, la muchacha, el hombre aquí y el otro aquí. Eso es una parte de los jueces, faltan dos otros jueces más, no pudieron cogerlo. Son tres tines de jueces los que van a trabajar este año. Son cuatro vueltas. Cuatro vueltas que, bueno, ya la explicación ahora de todo lo demás, se lo voy a dejar el jefe de suerte concurso de Maracha. Voy repartiendo las planillas que va a trabajar este año el club y le dejo la palabra a Maracha para que termine ahí. Buenas tardes, familia. Muy importante es el tema de leerse el reglamento. Ya en varias ocasiones lo hemos recalcado en el grupo WhatsApp del club. Estamos cuadrando. Hoy queríamos haber entregado todos los reglamentos, pero no pudo ser posible. Mañana nos los terminan para hacérselos llegar. Vamos a dejarlo en casa de ellos, los reglamentos, para que tengan el alcance, se lleguen ahí. Si no, lo vamos a repartir en la próxima reunión. De todas maneras, tienen el PDF del reglamento. Repito, importante que se lean el reglamento. Tienen que dominar el reglamento para que sepan por lo cual se les va a medir los animales. No pueden exigir en un techo que se le esté juiciando de su animal, no lo pueden reclamar a un juez algo que no esté en el reglamento. Los jueces van a juiciar por el reglamento, como debe ser. Escuchen los nuevos. En el momento que el juez esté en mirilla cantando, pueden acercarse a la planilla, preguntarle una duda, que para eso va a estar preparado. Si él cree que en ese momento le cuál la explicación, se baja. Si no, esperan al final y él le da la explicación, la duda que tengan. Importante, las visitas que tengan, tienen que hacer todo lo posible por mantenerlo alejado del team de jueces. No pueden estorbarle el trabajo a los jueces, porque están enfocados en juzgar el palomo. En segundos, en minutos, en un momento se pierden acciones. Es decir, no puede detenerse el juez mirilla para mirarse y explicarle a ustedes. Ustedes observen junto con él, concéntrense, que ese es el día de ustedes. Concéntrense en su animal. Miren, la duda que tengan, memorícenla. Cuando él termine de juzgar el animal, le hacen todas las preguntas que quieran. Ellos están ahí para eso. Suponiendo de que quieren hacer alguna reclamación, que ustedes entiendan de que el juez cantó algo que no está en el reglamento, atrás de la planilla, en incidencia, pueden poner ahí, piden la planilla, ustedes tienen todo el derecho, piden la planilla. De hecho, va a haber un oficial de vuelo para eso mismo, ese es el testigo a favor del juez o a favor del asociado. Esa persona es competidor igual que ustedes. Esa persona va a estar ahí de testigo de que se está haciendo bien el enjuiciamiento. Vale mucho la palabra de esa persona, para que ustedes entiendan. Cuando termine el enjuiciamiento, si tienen alguna reclamación que hacer, ustedes vienen la planilla y por atrás escriben su reclamación y después lo informan a la directiva y se va a analizar. ¿Qué queremos lograr en este club? Que es algo importante que no se viene haciendo, ojalá que en todos los clubes se logra hacer, de que tenga mucha validez la reclamación. Explico lo que quiero decir. Toda la vida se ha hablado de que los jueces, la palabra de los jueces es sagrada, que el juez no se equivoca, error garrafal. Somos personas, todos nos equivocamos. Yo soy juez hace varios años y yo también me equivocaba como todo ser humano. ¿Qué queremos lograr con esto? De que exista esa ley que ampara el palomo. Que tenga la posibilidad esa, que si el juez se equivoca, la duda que tengan, ustedes lo pongan ahí, la anoten, y se lleve a la valoración, a análisis. Y si el favor
todo fue a favor del palo, hay que ponerse. El juez se equivocó, hay que señalar eso. Hermano, te equivocaste. Pero no es que te equivocaste, no pasó nada. Ahí es donde va la otra parte. Vamos a sancionar al juez con el salario. ¿Para qué? Para que se esfuerce. Para que se esfuerce ya su trabajo. Porque si yo como juez, ahora que estoy aquí, me equivoqué, me dijo, hermano, que yo voy a trabajar más, a lo mejor, por ser de mi forma de ser, mi carácter, yo hoy no, tengo que enfocarme, no voy a pasar más esta pena, porque voy a pasar pena, y lo hago. Pero está el que no, y dice, ah, me equivoqué, pero no me pasó nada, mi salario está garantizado, y voy a seguir, y yo aprendí de esta manera, error. Hay que sancionar, y se va a bajar el salario. Fundamental, cuando termine de juiciar el palomo, el juez planilla le va a entregar la planilla al asociado. Le va a decir, esta es tu copia. La original es para la deportiva. La copia se te va a entregar y te va a decir, mira, brother, revisa aquí. Ya la revisaste, la estás acuerdo con el juiciamiento. Sí, hermano, firma. Escuchen, muy importante la firma. Revisen la planilla para que no sea el caso que siempre ha existido, de que en el momento todos están contentos, no sé qué. Después los juiciamientos se dan cuenta de algo que pasó después que firmaron y a los días, no, me faltó un alarma, sé que va a ser la reclamación, pero no la anotaste, no lo hiciste en el momento. Vamos a analizar tu caso porque vamos a escuchar. Pero lo mejor, lo más correcto es que en el momento tú revises tu planilla antes de poner tu firma. Entonces eso es lo que queremos lograr, que haya esa disciplina para evitar los comentarios que siempre han existido, que los jueces se van de la casa y después llaman a la directiva. Oh, hermano, a este problema, yo puedo revisarlo que hizo su trabajo y que no hubo problema. Eso aquí tenemos que eliminarlo. ¿Qué ha pasado? Eso tenemos que eliminarlo. Lo que se dé en el texto, lo vamos a ir a analizar, lo vamos a anotar y días hábiles que se van a dar que estén en el reglamento, vamos a analizarlo. Si, por ejemplo, ojalá que nunca exista en este club, una trampa comprobada se va a analizar, el juez la va a cantar si es comprobada. Suponiendo de que no existió la trampa comprobada y fue sospecha, no la puede cantar, eso está claro. Todo se va a revisar el trabajo de los jueces, no es que juegan todo y ya se determinó el error. Duda respecto a esto. No tengan pena, hablen ahora. Vamos un cuarto, vamos un cuarto. Duda respecto a lo que estamos explicando. Ya. Punto fundamental, que es lo primero que vamos a ver cuando los jueces lleguen al texto. Todos los palomos tienen que estar marcados, pintados. ¿Por qué? A favor del animal. Porque el palomo arranca kilómetro y pico cuando están en los prismáticos de frente al sol. Todos son azules y cenizos, empedrados. Todos los palomos tienen el mismo color cuando estás de frente al sol. Ahora, cuando él se vira o baja y está ya la oscuridad, él se define la pintura. Si tu palomo no está pintado, está faenando ahora mismo, recuerden que todos los palomos, la mayoría vuelan bien. Ya no es que antes, no, ahora hoy en día todos los palomos vuelan bien. Por eso que estamos exigiendo aquí, que está en el reglamento, la pintura para definir, ayudar a juez, que se confunda lo menos posible. Si al kilómetro y pico mi palomo no está marcado y está en una faena de dos azules o tres azules, discutiendo una paloma, al kilómetro y pico todos son iguales, yo no puedo exigirle a juez de que el palomo, que si pegó, que si habló, que si no sé qué, broga, al kilómetro y pico. Recuerden que yo acabo de ver el palomo. Yo no conozco tu palomo, no lo acabo de asustar ahora mismo. Yo me voy a fijar en la estructura del palomo, cómo pone la cola, el golpeada, la rapidez, eso está claro. Pero la pintura, porque hoy en día la mayoría de los palomos vuelan bien, repito. Obligatoriamente lo pusimos así para la pintura. Eso es a favor del animal y del asociado. ¿Duda con eso? Nadie tiene duda, señores. Es ahora. Te explico, pinten los palomos con tiempo. Es obligatorio. Es obligatorio, pero pinten los palomos con tiempo. No cometan el error de pintarlo tres días antes. Recuerden que la pintura está en torno a la pluma. Entonces es importante. Los palomos se deben de pintar un mes antes de competir. Para que el animal se acostumbre a su pintura. Todas esas cosas es importante. Escuchen. Escuchen para acá. Tema de la planilla. Es normal que el palomo cuando hace una puntuación alta, escuchen, presten atención para acá. Este tema es importante. Escuchen para acá. Es normal que el palomo cuando hace una puntuación alta, nos emocionamos, nos ponemos contentos. Las amistades nos están preguntando constantemente, es lógico.
y rápido queremos reenviar por los grupos y publicar. Eso está bien hecho, no, no, eso no lo vamos, pero vamos a dar un día para eso, vamos a terminar un día para eso. ¿Por qué? Porque juez, repito, se puede equivocar en planilla con el team completo, vamos a darle toda la responsabilidad al planilla. El team se puede equivocar en 4 o 5 minutos y publicamos la planilla. Vamos a ponerlo a favor. El Palomo hizo 604 puntos. Y a la hora de cerrar, cuando se equivocó, y puso 600 puntos de pesar. Cuando tú publicas la planilla, hay muchas personas en este mundo que ya tienen conocimiento de competencia. Ustedes revisan la planilla a la vez. Y que sacan esos 4 puntos de diferencia. Le dicen, están haciendo daño. Error. Por eso que acordamos antes de, vamos a revisar la planilla. Por ejemplo, el sábado, se va a terminar el sábado, pueden subir las planillas, las pueden compartir por donde quieran. Pero ya pasó por la directiva. Ya la reclamación que se puede hacer ya se hizo. Ya la equivocación, la pequeña, que puede existir, que puede pasar, que pasa. Ya se rectificó también. ¿Entiendes? Ese día lo vamos a escoger para que ustedes con la planilla, ustedes que son los dueños de esa planilla, la publiquen, pero sin errores. ¿Duda con eso? El problema es que ningún asociado puede publicar ninguna planilla. Nosotros vamos a dar un día de la semana para que ustedes puedan subir las planillas y divulgarlas. Porque lo que está explicando Maracha tiene lógica. Ahora mismo mi Paloma metió 7 patas y medio, estoy emocionado, quiero enseñárselo a todo el mundo. Pero a lo mejor la planilla tiene un error, la publicaron y siempre hay un sesudo que le coja la planilla y le la saca la cuenta. Cuando le saca la cuenta, dice, oye, mira, dile a los jueces tuyos que andan botados. En vez de 7 y pico, tu Paloma hizo 500 y pico. Una burlinga en cualquier grupo. No, en ningún lado, caballero. Atiende para acá, caballero. Atiende para acá. Nosotros vamos a dar un día de la semana. Escucha para acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando el team de juez trabaja, va acumulando planilla. El team de juez, cuando termina de trabajar, no puede ir a casa. Maracha va a la planilla, eso es imposible. No, cuando va para su casa. Y Maracha está trabajando también. Maracha puede revisar la planilla. Entonces, por ejemplo, el team de juez, cuando termina la semana de trabajo, descansa sábado y domingo. Vamos a tratar de uno de la directiva ir a casa de esos jueces, recoger esas planillas para que Maracha, que es el jefe de su curso, las revise. Y si esas planillas tienen un error, la suben en un grupo de WhatsApp, al que le van a meter las tijeras al grupo. En primera, los jueces están más preparados. Mira esto, tú. La planilla esta dice 700 puntos y pico y son 500 nada más. Le regalaron esos guantes. Y eso es lo que no se tiene que caer. Eso es una ley que muchos clubes lo tienen, hay otros que no. El problema del club que no lo tenga. Porque yo puedo ser un juez de experiencia de años, pero yo me puedo equivocar. Ya a las 4 de la tarde, cuando yo termine con el último palo, pues yo puedo estar matado, cansado, de estar tanto tiempo arriba cogiendo sol. ¿Me equivoqué? Porque yo me equivocaba, me equivoqué. Nosotros no somos robots. Entonces, para evitar esas cosas, vamos a hacer eso. Esperen la semana que pase. No sé si va a ser sábado y domingo, eso lo va a determinar la directiva nosotros. Tal día, y arriesgue la planilla, ¿cuál es el apuro del mismo día a decirle a fulano que yo cogí 800, cogió 1000? Y al final, esperar 5 o 6 días, nadie se va a morir por eso. ¿Entiendes? Más malo es que la planilla tenga un error y que alguien te coja en un grupo o en un grupo o en Facebook y te va a pasar una vez. Entonces, tu Palomo no hizo lo que está diciendo. Allí te regalaron 100 puntos de más. Y es lo que queremos evitar, es lo que está explicando. Esto que estamos hablando aquí. Casi todo lo que hablamos aquí es basado en experiencias que hemos vivido, que hemos tenido. Esto ha pasado. Y lo que queremos es que no nos pase a nosotros. Esto es de nosotros, tenemos que cuidarlo a nosotros. Tenemos que poner la parte de todo. ¿Entienden eso? Otra duda. Dime, campeón, una duda que iba a responder. Sí, a ver. Por ejemplo, ¿de qué manera puede ser la equivocación del juez? El sacar la cuenta de la planilla. Va a ser mínima. No. Va a ser mínima y posiblemente que no cuente. Mira, tú sacando la cuenta de la planilla. No sí, tiene que ser. Espera que haya manos el hombre. Que con calma en su casa, le está descansando poquito a poco, mi hermano. Cuando termina la semana, el día que llamo, un domingo, un sábado. Oye, caballero, suba la planilla a lo que le da la gana. Ya la planilla está reservada. Si ya es un error, él sabe lo que tiene que hacer. ¿Me entiendes? Permiso, no hace falta. La planilla, se está hablando de la planilla, sinceramente. Tú me puedes llamar a mí y dices, Palomo mío, por la planilla que me enseñaron, hizo 750 puntos. Y yo, de todas maneras, tengo que esperar el sábado para ver si es verdad o mentira, porque tú me puedes decir a mí que hizo 1000,
Y puede ser que no haya hecho mil, porque con la planilla lo hizo mil. Al final queda en palabras. Y para que no quede en palabras, lo que se está buscando es que quede algo exacto, que sea lo más exacto posible. Es lo que quiere hacer el compañero Maracha. Que es lo que ahora doy la palabra. Lo que escuchen para que entiendan. Ahí yo reparto la responsabilidad. La responsabilidad solamente en este club no puede ser de Mirilla. Es un team de jueces, esto es un equipo. Cuando yo hablo de la equivocación, es el team. Aquí no puede existir, no, eso es Mirilla, es la mía, se equivocó fulano, aquí no puede pasar eso. Por eso es que yo hablo general del team, ¿entiendes? Aquí esa división de que si yo hice y fulano fue el que del cronómetro, que se quedó medio, no, no. Aquí respondemos los tres o los cuatro, somos la directiva, ¿entiendes? El team tiene que responder el team completo. Tienen que apoyarse. Por eso es que yo hablo, es más de la equivocación. Ojalá que siempre sea así, planilla, porque puede pasar con los prismáticos. Porque repito, no somos robots, nos equivocamos. ¿Para eso existe la reclamación? La modalidad se fija, pero si el asociado quiere que se fije. Ah, como quiera, ¿eh? No, no, no. Mira, pero somos mayores de edad. Yo creo que la mejor solución es esa. No, tú me das lo que el Pablo lo hizo. Completo. La puntuación de cerrar la planilla por ladrar todas esas cosas, la hace tu güey de la copia. No hay que tener foto ni nada, ya. Ahí no hay número, ahí no hay número, no hay cuenta de sacarlo, ni nada. La planilla la cierra, después que tú la subas para el club, entonces ya acabó el cerrar lo que haces con la planilla. Tú me hizo 10 a la del palomo, hizo 4 kilómetros, hizo lo que tú me das a mí, la planilla a mí, lo que el palomo. Escuchen, escuchen. Y la hace cerrarlo. Sin cerrarla, la cierra tú. Y lo que el palomo hizo. Permiso, negro hermano, usted es una persona que ha competido ya, vio. Usted sabe que cuando el palomo no ha terminado y ya la sociedad está así, cuando ya la sociedad está sacando cuenta, ¿cómo va a ver la planilla y a los cuatro días decir cuánto ha terminado? ¿No va a dormir? Si ya usted es una semana sin dormir. Ya se supone que ya se lo hizo el palomo. No, tu palomo pasó. Y tú me la ves, tú me das la planilla a mí con eso y yo sé sacar la palomo pasó. Y mentira, tú quieres que yo te diga a ti, tú quieres que yo te lo diga a ti, tú llevas 6 días sin dormir, escúchalo de nuevo, todo el que es competidor sabe que la sociedad, por más experiencia que tenga, lleva 6 días antes sin dormir. Imagínate tú el día que tú compites, tu palomo hizo bien, yo te digo a ti, el número te lo vas a dar dentro de 4 días. ¿Entiendes lo que me estoy hablando? No hablan de que no hayan desayunado en su casa por el horario. Es obligatorio, lo sabe todo el mundo, pero se lo repetimos para que esto mañana no digan el por qué se sancionó y el por qué y por qué aquello. La merienda no tiene que ser una super merienda. Sabemos que los tiempos están difíciles para ver. Lo que se pueda, lo que importa aquí es la atención. Hay que dar atención a güey. ¿Están escuchando? Por lo general son dos palomos por la mañana y dos por la tarde. El que tenga dos palomos por la mañana nada más. Es la merienda de la mañana, que tenga dos mañanas y dos tardes, es decir, dos palomos la mañana y la tarde dos palomos más, saben que deben dar un almuerzo. Los jueces no pueden estar tirando la esquina. No es que yo competí dos palomos por la mañana, uno por la mañana, y me acostaban muy los jueces para su casa, o para casa de fulano, y nos vemos por la tarde. El rollo. Hay que darle la atención a los jueces. Si vivimos en un edificio, tenemos un balcón bueno en la escalera, pero con los jueces ustedes ahí. No es que los jueces en la escalera y que ha costado mil y una película. Enseñenle el palomar, el reductor, que nos gusta a todos, nos las pasamos a conversar el tiempo, que si me le grí, ese es el momento de eso. Hagan el tiempo. La atención a los jueces, que los jueces vean que no están ahí molestando. Esa impresión los jueces no se la pueden llevar. Los jueces están ahí por ustedes. Ustedes decidieron competir. Entonces, ¿qué? Sacrificarse ese día para eso. No puede ser de que ese día, que si mi mujer no está, que si fulano, que no se pone un huevo, hay que inventar tabla. A todo el mundo le gusta enseñar sus animales a compartir. Ese día tenemos que prepararnos. Van a saber qué día les toca competir, porque se va a entregar un cronograma de huevo. Escuchen, van a saber qué día les toca competir, porque se va a entregar un cronograma de huevo. Van a saber todos qué día le toca a todo el mundo competir. Para eso mismo, para que no exista lo que ha pasado, desde el juez te avisó un día antes. Aquí no puede pasar eso. Luego, el techo donde van a subir a los jueces, ya deben de irlo cuadrando desde ya, porque se les puede caer ese techo.
si vienen ese derecho cuadrado, desde ya les va a beneficiar en una preocupación menos. Escuchen, si ese derecho y la competencia se les cae, tienen que juzgar del mismo derecho de ustedes. Si ahí no se ve su animal caber, no es culpa de los jueces ni de la directiva, eso no es culpa de nadie. Porque el techo se cayó, no se le puede dar otro día a ustedes. ¿Están escuchando? El techo se cayó, responsabilidad de ustedes. Un representante de cada municipio, que va a ir a coger el bombo del municipio. Vamos a sortear primero el municipio. Ahora vamos mencionando el municipio y van levantando las manos de los municipios que hay gente aquí. Y va a haber un representante de cada municipio para dar el orden primero al municipio. Después vamos a dar un sorteo del orden de los asociados internos de cada municipio. ¿Van entendiendo? Entendió, claro. Si no entendieron, se lo vuelvo a explicar. Déjame hacerte la pregunta ahí, que eso me lo puedo hacer. El palo me va a soltar incluso con el radio de la diámetro. Si yo quiero tirar el palo, soltar de 10:30 a 11:30 a 11:00. No, que no sea la pieza. Sobre el de las dos, yo creo que ya de 2:30 a 4:00. Escuchen. Pongan un numerito cada uno y tenganlo en la mano. Ya
¿Cómo dice la mano prodigio de San Miguel que no me lo vota? Vamos, es San Miguel. No lo voten para que lo echar para adentro. No lo voten, que ese número no hace falta. No vayan a votar el número. Ya. Ya. El 1, ¿quién es? No hay nadie que sea el 1. El 2. El 2. Después el 2, el 3, el 4, el 5. El 3. El 3. El 3, caballero. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el consecutivo, el 10, el 11. 15, 20, 20, 20. ¿Hay alguien menos al 20? 18. Y 19. 20. Y 20. 20. 20. 20. 24. No hay antes de 24. 24. 25 con 2, con 2 quiero los 28. Después 28, ¿quién le sigue? 36, antes de 36 que nadie.